Hola amigos de The New Hunters, hoy vengo para hablaros del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges. Y bueno, y hacer un resumen de los dos días que hemos estado allí. Dos días porque el dinero no da para más y pues uno no es rico y por desgracia no puede estar todo el festival. Si algún año consigo pues una acreditación, entonces ya cubriré todo el festival, pero de momento pues no será el caso y hemos estado dos días rodeados de famosos, asistiendo a masterclass, viendo pelis, eventos gratuitos y todo eso. Haré pues un pequeño resumen de cada día, pero pues para el que no lo sepa, pues primero voy a hacer un vídeo explicativo de qué es el festival, en qué consiste y todo eso. Entonces pues en total voy a hacer tres vídeos. Este primero es sobre qué va el festival y luego pues otros dos sobre eso, qué hemos vivido o qué hemos visto, a dónde hemos asistido en el día 1 y el día 2. Bueno, día 1 y día 2 no se corresponde con la fecha, sino que hemos estado dos días. En fin, no me enrollo más. Bueno, sí me enrollo, pero sobre qué es el festival. Y el Festival de Cine Fantástico de Sitges, pues como bien indica su nombre, es un festival sobre cine fantástico y de terror. Empezó pues siendo un festival muy pequeñito, muy humilde, y primero se llamaba la Semana del Cine Fantástico, porque duraba pues eso, unos escasos 7 días. Actualmente pues dura como unos 10, y no sé antes cuándo se celebraba, pero ahora de unos años para acá pues se celebra en octubre. Normalmente pues tienen la delicadeza, el buen ojo o en fin, el detalle de hacerlo coincidir pues con la festividad aquí en España del 12 de octubre, que bueno, pues un día más, y si trabajas pues lo puedes aprovechar para asistir al festival, y si no trabajas pues entonces está el festival a petar de gente. No hay otra cosa. Normalmente pues suele ser un festival al que acude mucha gente, y pues se acude gente tanto de Barcelona, porque Sitges es una localidad que está muy muy cercana, es un pueblecito pequeño, costero, con bastante encanto, y que en estos días del festival pues tiene más encanto todavía. Es la oportunidad para ver pues estrellas de Hollywood, estrellas que no son de Hollywood, nuevos talentos, tanto en la dirección como en la interpretación, y pues tanto películas grandes, películas que de aquí a unos meses, bueno, igual un año en el caso de algunas, pues se estrenan en salas comerciales, y películas más pequeñas que pues o bien no van a llegar nunca a España por temas de la distribución, o bien pues luego más tarde se editan en DVD. Entonces, la gracia de ir al Festival de Sitges, pues eso, la oportunidad de ver a famosos y no tan famosos, muy de cerca, porque aquí no es como en otros festivales que está todo lleno de seguridad y en fin, te es imposible acercarte a los famosos. Aquí puedes acudir al Hotel Meliá, que es el punto neurálgico, el centro del festival, y acercarte pues a esos actores o directores famosos, y sin ningún problema pues pedirle una foto. Bueno, sin ningún problema, salvo que te topes con algún jefe o jefa de prensa que te diga que no tiene tiempo para ti y no te deja hacerte la foto ni pararte con él. Digo esto porque los actores no tienen ningún problema y se muestran muy amables y participativos, y por ello no hay problema en tirarse una foto. ¿Qué más? Pues eso, puede ver películas de Hollywood o películas que no, pues que ni son de Hollywood ni se van a estrenar en cines. Entonces, una de las cosas buenas es eso, arriesgarte un poquito, leer sobre las películas que se van a pasar en esa edición, y pues descubrir alguna pequeña joya que de otra manera pues no la vas a ver,
y bueno, eso, no vas a tener oportunidad de verla y pues llevarse buenas sensaciones y ver películas pues que no hay otra manera de verlas. ¿Qué más puedes ver en el Festival de Sitges? Pues puedes asistir a masterclass, que son pues como una especie de charlas a cargo pues normalmente de directores, bien directores consagrados o directores más noveles, pero que te hablan pues de su experiencia a la hora de rodar y pues en general sobre el panorama del cine y otras cosas. También hay exposiciones, y la verdad que el festival pues tiene un ambientillo bastante, es chulo de ver y de vivirlo. Hay mucha gente, está lleno de gente con camisetas de diferentes películas, los ves con DVDs en la mano para que su estrella favorita o su director favorito se lo firme. Hay eventos, en fin, muchas cosas. Entonces pues más o menos eso viene a ser el Festival de Sitges. Van por la edición ya 46. Se viene pues celebrando cada año. Era un festival modesto y ahora pues es un referente de pues del cine fantástico mundial. Muchas de las películas y de los directores que ahora son pues estrellas o directores reputados de Hollywood, pues han traído aquí películas más pequeñas o directamente sus debuts. Hablo de directores como Sam Raimi, que dirigió la trilogía de Posesión Infernal y acabó dirigiendo la trilogía de Spider-Man. Peter Jackson, que trajo sus primeras películas, Mal Gusto, o la que aquí se llama Tu madre se ha comido a mi perro, que luego acabó dirigiendo la trilogía del Señor de los Anillos. O más recientemente, pues directores como Duncan Jones, que fue, pues ganó el año que trajo la película Moon y ahora pues va a acabar dirigiendo pues la película del videojuego World of Warcraft. ¿Y qué más? Pues no sé qué más añadir. Eso, he explicado un poquito por encima qué es el festival y cómo se vive y haré dos vídeos sobre pues cómo he vivido yo los 2 días en los que he estado. Si te gusta el vídeo, pues dadle a me gusta. Si os gusta el canal, os suscribís. Y de momento, pues nada más por mi parte.